¿Qué? ¡Ande cachorritas! Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Caldía en la ruta de Zenri, en el clímax finalmente de esta ruta. Bueno, pues continuamos, porque al parecer después de que Zenri ya heredó el poder para ser el nuevo rey, parece que Creus está volviendo a nacer. Y eso es genial. Ahora, ¿cómo va a ser Zenri como rey? Sería interesante saberlo. Pues, alrededor. Debe de tratarse de un milagro. Luces brillando a través de las ventanas oscuras iluminan todo su alrededor. Era como si estuvieran vivas. Dame la melodía bien así, bien de la realeza. Una mano es extendida desde un lado tomando la mano de Shin. Zenri miró al frente y se centró en apretar esa mano. Shin también le respondió en silencio. Solo se quedó mirando mientras la tenue luz se elevaba hacia el cielo estrellado. Hoshi, kireida ne. Las estrellas son hermosas. Ah. Diamante to zenzen chigau. Kazu mo okute, dore mo akarukute. Kekkou nagai aida koko ni ita no ni kizukanakatta ne. Son totalmente diferentes a diamante. Hay muchas más y todas son brillantes. Nunca nos dimos cuenta de ellas a pesar del largo tiempo que estuvimos aquí. Soda. Yukkuri sora o miyageru jikan nante nakatta kara na. Así es. No teníamos tiempo como para admirar el cielo con tranquilidad. Kirei da ne. Son hermosas. Sí. No sabía qué más decir. Eso era lo único que podía expresar sinceramente. Oni nattan da yo na. Te has convertido en un rey. Mitai da ne. Eso parece. Mitai da ne tte. Omae sonna tanigoto mitai ni. Eso parece. No lo digas como si no fuera de tu incumbencia. Mada zenzen jikkan ga nai kara sa. Aún no me hago la idea. No sabía qué más decirle a Zenri a pesar de querer decirle más, pero finalmente cerró su boca sin decir nada. Soyeba, koitsu wa kouyu yatsu datta. Ahora que lo pienso, este chico era esa clase de persona. Soltó un suspiro y se rindió. Kono hanashi wa ato ni suru. Como sea, hablemos de eso más ya, tarde. Ya, ¿nan no hanashi o shiyou ka? No menu to ka? Este men. Este men. Dale un zape, por favor, Shin. Entonces, ¿de qué deberíamos hablar? ¿Del menú para el desayuno de mañana? Okoru zo. Me voy a enojar. Chotto shita jōdan na no ni. Era solo una pequeña broma. Al mirar el perfil de Zenri, vio su sonrisa habitual, pero esa sonrisa estaba un poco mezclada con soledad. Todo lo que ocurrió hoy seguramente le llevará un poco de tiempo asimilarlo y aceptarlo. Shin se inclina lentamente hacia Zenri, que está a su lado. La temperatura corporal transmitida a través de la tela era extrañamente nostálgica. Yatto, owatta na. Finalmente ha terminado. Zenri recuperó su pasado por sí mismo. Este viaje, que comenzó en la búsqueda del pasado, finalmente ha llegado a su fin. Eso lo hacía sentirse un poco solo. Oh, rico. A
terminado, ¿eh? Senri sonrió un poco. Ciertamente ha terminado, pero... Nuevamente comenzará. Mientras estemos juntos, muchos finales y comienzos seguirán. Siempre ha sido así. Es por eso Comencemos de nuevo nuestro viaje. Su suave sonrisa se extiende por su campo de visión. ¿Podría ver esta misma sonrisa en su rostro al final del nuevo viaje que comenzaría ahora? Senri. Senri. ¿Qué? Todo en este mundo gira. Si hay un comienzo, entonces hay un final. Si hay un final, también hay un comienzo. ¡Ah, qué profunda! Perder es obtener al mismo tiempo. Lo que obtienes no siempre es bueno para uno, pero sea lo que sea que pase, es mucho mejor que estar vacío. Pudo comenzar a pensar que sí, porque tenía a Senri a su lado. Ah, no, perdón. Shin abrió lentamente la boca mientras sentía calor en su pecho. Te quiero. Vaya manera de declararse el elemento. La cara de Senri con cara de... ¿Nani? Senri abrió ampliamente sus ojos como si estuviera sorprendido. Pero enseguida de eso entrecerró los ojos y sonrió. ¿Oremo? Sí, yo también. ¡Daisukidayo! Sí. Te quiero mucho, Shin. Una nueva luz nació de nuevo en el cielo estrellado. Como que se me antojaron unos huevos estrellados. ¡Tengo hambre! Ahora, y pensé que iba a haber party. En un lugar oscuro y lúgubre. Okiro. Levántate. ¡Oh! ¡Clifford! Espérense, ¿a qué horas lo atraparon? ¿De qué me perdí? ¡Diablos! ¿Itsumade watashi o koko ni toraete oku tsumori da? ¿Hasta cuándo planeas mantenerme encerrado en este lugar? Watashi kara no shitsumon ni kotaeru ki wa nai ka. ¿No tienes intención de responder mis preguntas? Masaka omae o kaifou shita kono basho ni omae no te de tojikomerareru to wa. Jinsei nani ga okoru ka wakaran na. ¿Quién hubiera imaginado que tú, a quien liberé hace tiempo de esta clase de lugar, me encerraría a mí en un lugar parecido? Realmente no se sabe qué te depara en la vida. Kazui no dijo nada para burlarse de él. Solo le regresó una mirada fría. ¿Ue ni wa dono you ni hōkoku shite iru nda? ¿Qué le reportaste a los de arriba? Sore kurai oshiete kurete mo ii daro. Izen watashi o sōsaku chū to iu koto ni shite iru no ka? Al menos puedes decirme eso, ¿no? Todavía sigues investigándome, ¿cierto? Souda. Omote de wa omae wa ōto kara tōsou shi, higashi no mori e to nigekonda koto ni natte iru. Así es.
Según lo registrado, se supone que has escapado de la capital real hacia el bosque oriental. Tsumari, omae o dou shiyou ga ore no jiyū toyūkoto da. En resumen, soy libre de hacer lo que quiera contigo. Tsumaran odoshi da na. Cámenos, otana, cuida. Omae no inochi wa ore no te no naka ni aru toyūkoto o wasureru na. Cállate. No olvides que tu vida está en mis manos. 形勢逆転 というわけか。お前にそのようなことを言われる日が来るとは思いもしなかった。 Entonces los papeles se han intercambiado. Nunca pensé que llegaría el día en que escuchara esas palabras de tu boca. 余計なおしゃべりはもういいだろう。俺の質問に簡潔に答えろ。お前の処遇を決めるのはそれからだ。Ya basta de charlas innecesarias. Responde a mis preguntas sinceramente. Después de eso, decidiré cuál será tu castigo. つまり、お前が気に入る答えを口にすれば、無罪放免も夢じゃない。そういうことか。Es decir, si te digo respuestas que te satisfagan, mi sueño de ser declarado inocente dejará de ser un sueño. ¿A eso te refieres? 忘れるな。お前は今俺に生かされているんだ。 No lo olvides. Soy yo el que te está permitiendo vivir ahora. 頭に血が上りやすいのは昔から変わらんな。Siempre ha sido alguien a quien se le sube rápidamente la sangre a la cabeza. La cara de Kazuya, tenme paciencia, ten paciencia. Kazuya suspiró profundamente. Justo como dice el hombre, era consciente de que la sangre tiende a subírsele a la cabeza. Sin embargo, también sabía que no obtendría la respuesta que quería. Le tomó un tiempo volver a estar tranquilo. ¿Por qué hiciste eso? ¿Anna koto to wa? ¿A qué te refieres con hacer eso? 14 年前の内乱だ。No se hace pendejo el Clifford. La guerra civil de hace 14 años. Clifford sonrió. No entendía la razón de esa sonrisa. ¿Ryū wa nanda? ¿Omae wa ittai nani o kangaete kuni o konran ni otoshireta? Dilo. ¿Cuál es la razón? ¿Qué estabas pensando para llevar al país a tal conflicto? Ojii-sama ga 先代の黒い王が言った通り、お前は王を見限って玉座を欲したのか。Fue tal y como dijo el abuelo, no, como el rey anterior de Creus. ¿Hiciste todo eso porque querías usurpar el poder del rey? Ante este silencio que trajo Clifford, Kazui, quien fue objeto de burlas por ser de mal genio antes, no se apresuró a presionar una respuesta en él esta vez. Con un el sonido de los núcleos de las velas ardientes se escuchaba. Aunque realmente es yi-yi-yi, pero suena medio chistoso, así que le cambié jijiji. Y eventualmente Clifford abrió lentamente su boca. 国を混乱に陥れたか。笑わせるな。国を混乱に陥れたのは王自身だ。Llevar al país al conflicto. No me hagas reír. Fue el mismo rey quien llevó al país al conflicto. 国の象徴、絶対的なその存在。王が衰えていく姿は醜く、そして哀れだ。
el símbolo del país. Una existencia absoluta. La apariencia decadente del rey era fea de ver y patética. ¿Omae wa shisha o kurou suru ki ka? ¿Te atreves a burlarte de los muertos? Hanashi wa saigo ma de kiku mono da zo, Kazui. Sou oshieta darou. Escucha hasta el final, Kazui. No te enseñé eso. Chale. Bueno, pues recordarán lo que Herman antes de morir nos dijo, ¿no? Cómo fue la situación de que se le fue la situación fuera de las manos, desde que su poder comenzó a disminuir, de que se hizo religioso, como que ya le empezó a valer queso el país. De alguna manera, no sé, no puedo odiar a Clifford al 100%, pero aún así involucrar gente inocente también estuvo muy mal. Así que ahora es momento de escuchar la versión de Clifford. Pero no creo que aún así le ayude a salvar sus penas. A lo mucho de dejarlo ahí encerrado hasta que muera. En fin, pero eso, esa parte la estaremos viendo ya hasta el próximo video. Y recuerden que ya estamos en los videos finales. Creo que faltan al menos unos, ¿qué serán? 3, 4 videos, más o menos por ahí, para que acabe. Y tenemos, para los que ya leen, leyeron la traducción, chocolate al final. Pero bueno, pues le dejamos hasta aquí, cachorritas. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y manténganse bien abrigados con este, ¿cómo se le dice? Frente frío polar, sí se le dice que está en Latinoamérica. Pero bueno, si ustedes son de España o del otro lado del mundo, no creo que tengan problema con el frío, pero ahorita sí estamos que muere de frío todo el lugar y afeite ya está con guantes. Pero bueno, ya voy entonces. Nos vemos hasta la próxima. Matane.